Y estamos ya de vuelta con esta transmisión especial en Destino 2016. Mario, mucha información la que tenemos. Así es, 7 de la noche con 24 minutos en la antesala, la jornada comicial del 6 de septiembre. Y bueno, como ya es costumbre, un día antes de las votaciones siempre empieza a haber campaña negra contra cualquiera de los contendientes que se postulan para la presidencia de la República. Y hubo desde tempranas horas de la mañana pues denuncias por parte de uno de los contendientes que le estaban haciendo campaña negra. Totalmente, Mario. Después de que se descubriera que un periódico habría lanzado esta campaña negra en contra de Jimmy Morales, él mismo ha señalado que está analizando ya con su equipo de abogados qué medidas podría tomar. Luego de la circulación de un periódico en el cual figuraba una campaña negra contra diversos candidatos a la presidencia, especialmente contra Jimmy Morales, el candidato aludido asegura que ya está acostumbrado a la situación. Es una muestra de que han sido campañas negras las que han tratado de vincularnos con actos delictivos que, bendito sea Dios, la población sabe que nosotros somos ajenas a ella. El único llamado a toda la población es que no se dejen engañar. Hay mucha gente interesada en desprestigiarnos, pero bendito sea Dios, creo que la gente nos ha sabido conocer y saben que no tenemos nada que ver con las acusaciones que nos han hecho, ni en redes sociales, ni en periódicos escritos, ni en nada. Según Morales, consultará con sus abogados para determinar qué acciones tomará en contra de aquellos que están detrás de las publicaciones. Todas esas acciones que se hicieron fueron a través de, creo que, la Policía Nacional y el Ministerio Público, y esperamos que ellos actúen de oficio, dado que ya hay un testimonio dado por una de las personas que fue capturada. Voy a hablar con nuestros abogados, el licenciado Martínez y el licenciado Beltetón, para ver si procede algo legalmente para hacer algún señalamiento o alguna acusación. Por el momento, el candidato solamente pide a la población que se vote por la opción que crea sea de su preferencia.